la idea mía era prestarle a todo Colombia el servicio de helicópteros. En el primer grado graduamos 3 pilotos del ejército y 1 de la policía y el mismo general Rojas, que nunca había volado antes. La historia de la escuela comienza en 1956, creada por el general Rojas Pinilla. A través de la historia ha formado pilotos de helicóptero, aproximadamente 6.400 pilotos como tal. En la actualidad estamos formando pilotos tanto de la Fuerza Aérea como de Ejército, Armada, Policía y a nivel internacional pilotos de la República Dominicana, Panamá, Perú y México. Hoy en día México sufre el mismo conflicto que Colombia. Y hemos notado que los instructores de aquí de Colombia tienen bastante experiencia y es por eso que le dicen la mejor escuela de helicópteros del mundo. Los helicópteros cumplen una función fundamental en las operaciones que realizan las fuerzas de superficie, el Ejército Nacional y el apoyo también a la Policía Nacional. El helicóptero significa mucho en este país. La aviación y particularmente el helicóptero pues surge como una herramienta importante para llegar a esos sitios donde ningún otro medio de transporte puede llegar. No hablamos solamente de misiones o operaciones militares, operaciones de guerra, llamémoslo así, sino también misiones de salvamento y rescate, de búsqueda y rescate, de evacuaciones de heridos, de atender desastres, y el helicóptero pues lógicamente está diseñado para eso. La escuela en la actualidad cuenta con el equipo del 206, 12 aeronaves, con el equipo UH-58, 20 aeronaves, y con el equipo UH-1H, 12 aeronaves para el entrenamiento inicial y posterior entrenamiento de misión de todas las tripulaciones de la Fuerza Pública. También cuenta con el simulador de vuelo de UH-1H, Huey-2 y UH-60 de categoría B y D. La Fuerza Aérea Colombiana, y específicamente el Cacón 4, ha sido una base donde se inició los helicópteros. Esto ha permitido, a través de esos 57 años que tiene esta unidad, desarrollar un alto profesionalismo en todas sus operaciones aéreas. Hemos integrado Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, al igual que la Policía Nacional. Nos integramos para compartir nuestras experiencias, para entrenar a nuestros oficiales en instrucción y que todo ese entrenamiento el día de mañana sirva para aplicarlo en las operaciones. Todo el trabajo que realizamos en el área de mantenimiento redunda en el éxito de las operaciones y la seguridad de nuestros pilotos. La escuela tiene un camino ya trazado, un camino que ha sido bien lineado por mis antecesores. La internacionalización de la escuela creo que es fundamental, y enseñarle no solamente a los colombianos, sino a países extranjeros lo que hacemos aquí,
la pasión con la que hacemos y ante todo la formación de servicio que uno aprende aquí en las aulas y aprende también en las operaciones, creo que es fundamental. Coronel, revuelto de guerra, requerimiento civil de 10 en el área de planadas, 14. Un piloto llega hasta donde sea necesario. Queremos ayudar a la gente. Para eso nos formaron, para servirle a la gente. Pero es una sensación de total libertad. Volar para nosotros significa mucho, significa desplazarnos en una ilusión. Amamos este uniforme, amamos lo que hacemos porque lo hacemos con pasión.